Buenas noches, bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre un personaje excepcional que acaba de fallecer, el sociólogo, politólogo mexicano Víctor Flores Olea, estamos hoy en este Cruce de Palabras con Raúl Romero Gallardo. Raúl es sociólogo latinoamericanista, un gran conocedor de los procesos del continente, de las luchas populares en nuestro país. Es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Sociales y trabaja de la mano de quien fue uno de los interlocutores centrales de Víctor Flores Olea, el doctor Pablo González Casanova. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. No, hombre, Luis, muchas gracias a ti por la invitación. Buenas noches a ti y a todo tu público. Estamos hablando de un hombre mayor, 88 años. ¿Cómo lo caracterizarías tú a Flores Olea? Yo diría que es un maestro, en el gran sentido de la palabra, de esas viejas concepciones de los maestros del siglo pasado, que son referentes obligados, ¿no? Y pero que además con un pensamiento vigente, actual, con unas capacidades no solo formativas, todos los alumnos y alumnas que pasaron por generaciones enteras dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, un formador no solo de generaciones, sino también de instituciones, ¿no? En el ámbito de la cultura, un gran diplomático, experto en las relaciones internacionales también. Ahora iremos detallando muchas de estas ideas, de su labor a lo largo de toda su vida. Un difusor de la cultura y del pensamiento crítico, traductor, en fin, un gran maestro en el sentido de la palabra que es referente obligado para generaciones nuevas y sin duda un pensamiento que quedará ahí para mucho tiempo después todavía. Él formó parte de una generación que viene de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue bautizada así por una revista que sacaban, una revista que iba más allá del ámbito estudiantil, Medio Siglo, en la que participaron gentes como Carlos Fuentes o más adelante Carlos Monsiváis. ¿Tú dirías que él es un representante central de este proyecto político-cultural que se forjó entre los jóvenes de aquella época? Sin duda alguna, y creo que mucho más, porque si bien esa revista, como bien recuerdas, y las aventuras editoriales que después también saltaron, aventuras en el sentido positivo de la palabra, por el carácter formativo y de difusión, me parece que ahí, además, don Víctor se convierte en un puente entre distintas ideologías, entre fotógrafos, el área de la cultura, el área de la diplomacia, las instituciones, el movimiento social, la universidad, que logra dialogar con mucho más, que no sé si tenían todos los maestros de esa generación, de esa época. Primero recordar, como bien se ha hecho en distintos homenajes últimamente, escritos, mismo tuyo en la jornada, don Víctor perteneció a una generación, además de esta de medio siglo, en la Facultad de Derecho, a una generación formada en la preparatoria 1, ¿no? Allá en el Colegio de San Ildefonso, que para quien nos escucha en América Latina, la preparatoria 1 de la UNAM se ubicaba en aquel entonces en el Centro Histórico, en un ex convento, en un ex colegio jesuita, que don Víctor en varias ocasiones pudo relatar su convivencia con los murales de Diego Rivera, de Alfaro Siqueiros, de Clemente Orozco, que marcaron a esa generación. Una preparatoria de esas grandes escuelas en las que uno podía pensar, decía don Víctor, ¿no? En la que pasaron personajes como Pablo González Casanova, Luis Villoro y todo un sinfín de intelectuales en México que marcaron esa generación.
Y es en esa escuela donde Víctor, insisto, narraba, en su convivencia con la literatura, con el arte, con la filosofía, se impregna de un conocimiento, de una formación, dicen, nos contaba que leen allá a Marcel Proust, a James Joyce, a John Dos Passos, ¿no? Y que es toda una línea que lo marca y que estará después en su hacer literario, en su hacer sociológico, en su hacer político, y que sin duda alguna está presente después también con muchos de ellos en la generación de medio siglo. Muchos de sus maestros son exilados españoles, llegaron como resultado de la guerra civil, tanto de sus maestros directos ahí en la prepa, como de los cursos que él siguió extracurriculares, diríamos ahora, en la Escuela de Mascarones, donde se estudiaba filosofía. Raúl, Víctor Flores Olea, como alumno, recibió clases de una gran cantidad de maestros que llegaron a México exilados de la Guerra Civil Española. ¿Dirías tú que él es en parte heredero de esa tradición cultural del exilio español? Sí, él mismo lo reconocía en varias entrevistas, escritos, la herencia particularmente de José Gaos, ¿no? Esa recuperación que hace de él. Y no solo ellos, sus maestros, sino también otros que convivieron con ellos, ¿no? Recuerdo después la tesis que elaboró, guiada de la mano de Mario de la Cueva, ¿no? Este gran especialista de derecho laboral, ¿no? O de Manuel Pedroso, del derecho internacional, que también están ahí. En fin, no solo creo que sea un depositario, sino creo que también dialoga con otros de esa misma generación. Y creo que me aventuraría a pensar que esa misma influencia, ese mismo diálogo con esa generación del exilio español, pero además con el acontecimiento mundial de la época, es lo que lleva a don Víctor, como a muchos de su generación, a ir a Europa, ¿no? Ir al gran centro de la discusión y de la discusión cultural, del movimiento social, del análisis político, que los lleva a terminar no solo como en un proceso, digamos, casi natural, por usar algún término, que marcó a toda esa generación que estaban en la UNAM y que emigraban a Europa a hacer sus posgrados, a hacer sus continuar sus estudios, a terminar de formarse, y entraban en contacto precisamente con ese mundo que el exilio español les contaban y ellos lo vivían directamente. Ya no solo en España, sino en Francia, en Italia y en otros países que toda esta generación pudo estar ahí. Entonces, sí, Víctor es depositario de esa generación y continuador también de ese pensamiento universal, por así decirlo, ¿no? Que permite a México dialogar con el mundo, dialogar con Europa y también, en otros casos más particulares, mirar hacia América Latina. En esa salida a la que tú haces referencia a Europa, él está en Italia, está en Francia, y en Italia se familiariza, empapa y sumerge realmente en el pensamiento de Antonio Gramsci. Es de hecho uno de los primeros gramscianos mexicanos, podríamos decirlo así. ¿Tú sientes que esta formación marcó su trabajo hacia el futuro? Creo que si bien ya está presente el tema de la cultura, en esto que mismo Víctor contaba en el tema de su convivencia en la prepa 1 y esto que narrábamos de los murales, su pasión por la literatura, creo que la obra de Gramsci termina de afinar esa preocupación. Y estará presente no solo el diálogo con Gramsci, que es muy claro, ¿no? Sino el diálogo con Lukács, ¿no? O incluso las lecturas de Brecht, que hace también el don Víctor ya en Roma, creo que lo marcarán en esa línea de orientándolos a un marxismo no ortodoxo, abierto, crítico, con preocupaciones más en el ámbito de lo social, de lo cultural, y que estarán presentes en toda su obra. Ahora, a propósito de esta entrevista, pude regresar al menos algunos de sus últimos textos, y están muy claros, ¿no? La idea de la transformación, de la crítica
a lo que se vivía en ese momento o al que se difundía en ese momento como el marxismo oficial occidental, ¿no? Y el papel que ellos daban, al peso que él comenzaba a darle y que dialogaba con el tema de la cultura. Desde luego, esta lectura de Gramsci creo que lo marca, pero también lo marca su paso por Italia y luego su paso por Francia en los debates que él mismo cuenta con Sartre, ¿no? Que fue una generación, además en la Francia pre-68, en un ebullidero de diálogo, de ideología, de teoría, dialogando con muchas generaciones prácticamente al momento en el que si uno quería estar a la vanguardia del pensamiento, de la literatura, de las artes, tenía que sentarse. Y Víctor todavía, don Víctor estuvo todavía en esa etapa y creo que fue una etapa formativa que estará presente a lo largo de su obra. Raúl, él regresa a México y cuenta que se ve impactado por dos fenómenos centrales, la Revolución Cubana y la represión a un movimiento sindical entre los ferrocarrileros dirigido por Demetrio Vallejo y su intento de los ferrocarrileros por darse un sindicato independiente y autónomo. Es decir, es un hombre marcado por la realidad política latinoamericana y mexicana. ¿Sigue él esta línea de continuidad en estos impactos? Sí, creo que esa primera gran ruptura que se da dentro del el sistema político y la sociedad mexicana, ese primer desquebrajamiento de la hegemonía del partido de Estado, ¿no? Y que además entendía muy bien Víctor, donde, y no digo que sea la primera en el sentido histórico, sino en el sentido político, ideológico, donde incluso historiadores hoy ubican el principio de una separación ahí, que se da con el movimiento ferrocarrilero, que está con el movimiento de los médicos, ¿no? Que está, en el caso mexicano, ¿no? Con la formación de grupos armados, ¿no? Que están ya cuestionando. Y sin duda el tema también, además de la Revolución Cubana, creo que además coloca no solo a don Víctor, sino a una generación que está ahí en América Latina, ¿no? Si bien toda esa generación está viendo en ese momento a Europa como un proceso formativo, como un paso natural para seguir formándose, la Revolución Cubana hace voltear a muchos de sus intelectuales hacia América Latina y entender que algo nuevo se está construyendo. Y creo que estará presente en toda su obra y en estos mismos textos, 2010, este libro maravilloso, La crisis de las utopías, sobre las que más adelante conversaremos, si quieres, está esta idea de lo que marcó la Revolución Cubana para toda esa generación y lo que se ha significado para América Latina. Entonces, sí me parece que es un hecho fundamental. Y él mismo señalaba, además, que tanto el proceso de la represión y los movimientos, el movimiento ferrocarrilero, como después la Revolución Cubana, son parte de una oleada, de un espíritu antiimperialista que estará presente en América Latina, que si bien ya estaba, insisto, con Nicaragua, con Guatemala, con otros movimientos importantes, comienza un movimiento este de carácter de la liberación nacional, que se vuelve emblema de toda una generación y que se vuelve prácticamente un referente teórico, ideológico para quienes estaban en ese momento, quienes luchaban en ese momento. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. No se vayan, continuamos. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras por Telesur, conversando con el sociólogo Raúl Romero Gallardo, latinoamericanista, técnico académico en el Instituto de Investigaciones Sociales. Raúl, hace un momento tú hablabas del último libro de Víctor Flores Solea, de 2010, La crisis de las utopías. Una obra enciclopédica, en el sentido más amplio de la palabra, porque pasa... revisa tanto la experiencia de China como la experiencia de los del progresismo latinoamericano, la crisis del bloque soviético, la crisis del neoliberalismo, etcétera, etcétera. ¿Tú ves que esta obra, digamos, tiene continuidad con su trabajo intelectual previo? Sin duda alguna, haciendo un poco una recapitulación breve, justo el 68, 1968, para
toda esta generación, bueno, para el mundo entero, pero para esta generación de estudiantes, profesores mexicanos, marca un elemento fundamental. Y don Víctor captaba ahí, me parece, una idea importantísima, la lucha por la democracia. Una idea que está muy a tono precisamente con la democracia en México de Pablo González Casanova o con los planteamientos de otros sus pares, Luis Villoro, y toda una generación pues que estaban ahí, ¿no? Donde en un momento deseado, en alguna entrevista que le hicieron a don Víctor, nuestra generación no era tan radical, nuestra demanda era democratizar a México, ¿no? Más allá de plantear sus perspectivas. Y me parece que la idea de la democracia está, que ya es sumamente radical para el contexto mexicano y para lo que se vivía, me parece que estará presente a lo largo de su obra y que se materialice en esa época. Pero no solo es la democracia en el sentido liberal, electoral, como se le ha traducido o como se ha querido imponer, sino es un sentido de democracia con un espíritu crítico realmente, que además creo que es producto de ese diálogo con grandes intelectuales, su relación de Flores Olea con Marcuse, su relación con Lucy Goldman, ¿no? Su relación con la Escuela de Frankfurt misma, ¿no? Que también estará presente todo el tiempo ahí, y todo un diálogo también con otros intelectuales, con Revueltas, con Alberto Castillo, con Gil de Gortari, que está presente, ¿no? Creo que precisamente La crisis de las utopías, publicado en 2010, es un retrato que en donde a través de pequeños ensayos, como tú dices, bien enciclopédica, don Víctor va retratando todo esto, ¿no? Desde su crítica al marxismo ortodoxo occidental, su crítica al progreso, incluso nos dice, hay una idea de progreso que ha triunfado y se ha impuesto, que es el progreso liberal capitalista desde Occidente, pero hay muchas otras ideas de progreso y ese será un debate, que sea una tesis que me parece necesaria replantear en este momento para nuestros países y para México en particular. Que está. Pero sobre todo creo que la idea esta que plantea don Víctor es, y que su texto mismo lo señala, la crisis de las utopías, no como en un sentido de desanimar, sino en un sentido de reconstruir la utopía, ¿no? Esta partir de recuperar el principio de esperanza, de reconstruir el principio de esperanza, dialogando mismo con todo este espíritu de esa generación, en el que nos dice, hay un capitalismo liberal que fracasó como apuesta utópica frente a un mundo que ya no está. Y hay otra apuesta utópica, el socialismo, que fracasó cuando devino en su carácter autoritario. Y ahí está, creo que esta tesis de la democracia nuevamente presente. La idea de un socialismo de recuperar, y lo dice textualmente don Víctor, el marxismo sigue vigente como método, como filosofía, como pensamiento. El socialismo sigue vigente como utopía, pero necesariamente debe incorporar la democracia, la libertad y la justicia para estar. Y en esa revisión, que me parece histórica, que hace don Víctor en este texto, encuentra tres experiencias concretas en América Latina de este nuevo siglo que marcan esa nueva etapa. Cuba, Venezuela y Bolivia, nos dice, escrito todavía en 2010, ¿no? Ahí hay experiencias que hay que recuperar, que están recuperando no solo este nuevo socialismo con ese diálogo con la democracia, sino además profundamente antiimperialista que ha marcado a la China. Y también, me parece además, recupera ideas y aquí su vigencia, su capacidad de actualizar su pensamiento, de entender al zapatismo también como parte de ese nuevo principio de esperanza, como esa nueva lucha, como ese, con su carácter anticapitalista. No solamente también se refiere a los partidos anticapitalistas en Francia o en Italia o al movimiento, a los movimientos derivados de Porto Alegre y del Foro Social Mundial que están ahí, que nos dice, hay ahí un carácter nuevo que está incorporando, no precisamente el socialismo como bandera, pero sí elementos que son necesarios, que son importantes para la lucha, para el planteamiento teórico hoy, y que creo que don Víctor sintetiza muy bien. La democracia combinada con el socialismo, la liberación, la justicia y la lucha contra la explotación capitalista. Raúl, como muchos otros intelectuales de su generación, Víctor Flores Olea pasó por la administración pública. Y fue en el sentido más amplio de la palabra un hombre de Estado,
comprometido con las mejores tradiciones de la diplomacia mexicana, involucrado en el proceso de Contadora, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicas tú esta participación en lo estatal con esta formación marxista heterodoxa que él tenía? Incluso todavía en su última etapa, ¿no? Cercano, aunque nunca estuvo en un partido político, en su primera etapa al final, cercano incluso al partido que hoy gobierna. Creo que hay que leerlo como un hombre, como muchos de su generación, lo dices, de su época, ¿no? No significa que la época determinada que tuvieran que estar en la administración pública, pero sí creo que significaba que había casi, no en el sentido determinista, pero sí en el sentido de hacer instituciones, de construir algo nuevo, de dialogar, hombres de Estado, hombres, personas, intelectuales, que desde dentro buscaban desquebrajar, y creo que algo hicieron. Creo que habrá que ser una historia intelectual y política de este país para entender ahí también cómo se fueron formando, cómo se fueron forjando instituciones dentro del propio Estado mexicano, que en esa contradicción, él mismo además marcaba el punto de quiebre en el 82, ¿no? Decía, y sin embargo él participaba todavía en los gobiernos, en el Estado después del 82, impulsando como un promotor de la cultura en sus diálogos con esas características tan contradictorias de las relaciones internacionales de México, de las relaciones exteriores, ¿no? Que ha sido tan reivindicada por muchos otros, pero también cuestionada hacia adentro. Insisto, un hombre de época que asimiló, que adoptó, que encontró algunos de los elementos que todavía venían de ese viejo estado de la Revolución Mexicana, que habían encontrado además también un cascarón o un acuerpamiento dentro del nacionalismo revolucionario y que estaba ahí. Sin embargo, creo que también hay que leerlo en su trayectoria, ¿no? Creo que hay que leerlo en su vida completa, en su obra completa, en su quehacer político, y a pesar, o más bien incluso estando, colaborando, habiendo sido parte del Estado, fue crítico cuando debió serlo. Y supo posicionarse del lado de los movimientos sociales y del lado de la izquierda cuando tuvo que hacerlo, y fue un enorme difusor del pensamiento crítico, y creo que eso es precisamente lo que coloca a don Víctor como alguien, como un maestro también para las izquierdas en México. Conozco pocos autores latinoamericanos que hayan reflexionado tan a profundidad, tan en las entrañas, sobre lo que significa el proceso de globalización y del neoliberalismo. Sin embargo, diera la impresión de que toda esta obra, ¿no? Algunos son libros verdaderamente, otra vez, enciclopédicos, ¿no? Diera la impresión de que esta obra no tuvo la recepción en América Latina que se hubiera podido esperar. ¿Es una afirmación correcta la que hago o tú crees que sí? Comparto la idea. Ahora, precisamente, creo que también hay que buscar los campos de influencia, ¿no? Ahora, con su fallecimiento, pudimos ver magníficos ensayos, homenajes en determinados lugares, ¿no? Más reconocido por sus pares intelectuales en México que en América Latina. Creo que sería justo que volver a la obra de don Víctor, entender su crítica a la globalidad, como él lo llamaba, ¿no? Porque además en su obra uno entiende, tiene ensayos, tiene, bueno, muchos centrarán por ejemplo, que fue traductor de Franz Fanon, ¿no? al español, ¿no? Que contribuyó, que incluso publicó textos con muchos de los grandes críticos de esta sociología de la cultura, ¿no? Que estuvo ahí, que fue reconocido mucho por sus pares. Creo que sí, efectivamente, su obra ha tenido poco impacto en América Latina, pero creo que es necesaria entenderla, leerla como parte, insisto, no solo de la historia intelectual de México, sino como parte de la historia del pensamiento crítico en América Latina. Creo que hay ahí una parte importante por volver a revisar por sus diálogos, por sus tesis, por su crítica actual,
todavía en los últimos días se mantuvo en la jornada al tanto de los fenómenos vigentes nacionales e internacionales, analizando la pandemia, analizando las elecciones en Estados Unidos y también polemizando con temas de la coyuntura política nacional. Creo que es importante que para América Latina y para el mundo entero vuelva a poner ojos en las obras de Víctor Flores Olea. Raúl Romero, muchísimas gracias por esta semblanza de Víctor Flores Olea y por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis. Siempre nos quedamos cortos cuando hay que hablar de un autor como don Víctor, pero aquí estamos. Gracias. Así es. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.